Muy buenas tardes a todos, los saluda su amigo Anaxágoras, dándoles nuevamente la bienvenida a nuestro taller de globos. Y el día de hoy vamos a ver cómo hacer un pequeño centro de mesa para regalárselos a nuestra persona amada en San Valentín. Esta vez, para ahorrar algo de tiempo, ella ha inflado los globos. A aquellos que estén viendo por primera vez nuestro taller, las instrucciones del correcto inflado de globos pueden consultarla en los videos anteriores. Bueno, para hacer nuestro centro de mesa vamos a ocupar 8 globos de colores del número 7 o del número 9. Recuerden que entre más grande es el número, más grande nos queda nuestro arreglo. Y lo que vamos a hacer es armar dos cuartetos de esta forma. Ajá. Es decir, bueno, en este caso tenemos dos colores, dos globos negros, dos globos blancos, y de igual manera nuestro segundo cuarteto se arma igual. Pero ustedes pueden ocupar los colores que gusten, ya sea por su gusto propio, porque el gusto de la persona, ustedes saben. Una vez que tenemos nuestros cuartetos, agarramos uno de base, amarramos nuestro hilo tanza, buscamos bien el sobrante, no se nos vaya a perder. Y lo que vamos a hacer es una pequeñita espiral. Colocamos globo con globo, color con color, y hacemos un semigiro a la izquierda o a la derecha, a modo de que sintamos que embona. Apretamos con cuidado, no vayamos a tomar un globo, y con el sobrante amarramos. Ok, bien. Si nos llega a sobrar mucho hilo, una de dos, por ahí le damos otra pasadita o lo cortamos. El chiste es que nos tiene que quedar así. Ajá. Como pueden ver, ahí nos juega la espiral. Una vez que tenemos nuestra espiral, agarramos un globo de corazón, igualmente del color que ustedes gusten, y podemos auxiliar del sombrante de un globo largo. ¿Para qué? Para justamente amarrarlo en el centro de nuestra espiral. Igualmente hay que tener cuidado, no sea que por un rasguño o algo por el estilo reventemos un globo. ¿Ok? Nos tiene que ir quedando de esta forma, podemos acomodar un poquito a nuestro gusto. Y por último vamos a ocupar un globo largo, igualmente del color que gusten, y al inflarlo vamos a procurar dejarle una puntita más o menos de este tamaño. Lo que vamos a hacer es como un efecto de media luna, ahí dependiendo de qué tan largo queda nuestro globo al inflarlo, ahí ustedes le miden a su gusto. Y lo van a torcer tantito, de esta forma, y de igual manera colocamos en el centro. Colocamos, y bueno, ya ustedes saben, si gustan lo pueden amarrar, si gustan lo pueden dejar así. Igualmente pueden ponerle un poquito más de presión para que agarre forma. ¿Ah? Pero bueno, básicamente esta es la estructura de nuestro centro de mesa. Pueden hacerla más larga, si quieren pueden poner 3, 4, 5 cuartetos, eso ya es cuestión de ustedes. Igualmente el globo corazón puede ser más grande o posiblemente metálico. Y bueno, en este caso, con un plumón permanente, pueden poner el nombre de la persona, una dedicatoria, es cuestión de ustedes. ¿Okay? Entonces, hasta aquí terminamos nuestro taller de globos de San Valentín. Espero que les haya gustado y nos vemos en nuestra próxima clase. Pásenla bien.